Mis padres me dejaron una gran herencia. Ella, mi madre, me dejó la paciencia, el humor, el valerme por mí mismo, el cariño, el respeto a los demás y especialmente a los mayores, el pedir perdón y el saber perdonar. Y de una manera muy sutil, el deseo por la música. Ya saben, canturreando. Mi padre me dejó la tolerancia, la constancia, la perseverancia, los deseos de saber, de conocer, y ya que estaba, me dejó al Tirillo, a Chiquito de la Calzada, a Antonio de Canilla, a Cándido, a Manolo el Malagueño, a Bonela Padre, a la Faraona, a Miguel de los Reyes, a los Reventas, el juego completo de policías y ladrones con toda una corte de personajes especiales que encontraban cobijo en el Café Central, a los que yo llamo con cariño inmenso mi distinguida clientela. Algunos en busca de un par de monedas, un café o cualquier cosa que llevarse a su guarida como un preciado trofeo del día. Mis padres y tíos no me dejaron solo un establecimiento especial. Ellos lo acuñaron como monedas de oro con sangre, sudor y lágrimas. Me dejaron un legado de conocimiento popular. Cuando tuve la oportunidad de dirigirlo en solitario, junto con mi esposa y mi hijo Ignacio, nos empeñamos en dar a conocer al mundo esa peculiar forma de pedir el café que mi padre ideó por aquello de la economía y su hijita de cachondeo. Quisimos transmitir a los cuatro vientos nuestra particular forma de vivir en común, de relacionarnos. Lo hicimos a través de un servicio hostelero que hoy parece olvidado. Muchas veces estuve tentado de poner un gran cartel emulando los carteles de la Benemérita, de los cuarteles de la Benemérita, pero con un pequeño giro. Todo por el cliente. Los recuerdos que llevo en mi ser del Café Central son mi vida entera. En el colegio y en la universidad me instruí. En el Central aprendí. Hoy sigo viviendo esos recuerdos porque los malagueños y muchos extranjeros se encargan de recordármelo contándome sus vivencias, sus anécdotas y sobre todo me cuentan cosas de su niñez, con sus abuelos, con sus padres, en torno al chocolate, a los churros y a ese ruido especial de un café que hoy ya resulta ancestral. En fin, si alguien quiere convertir su nostalgia malagueña como yo en realidad, que se vaya a calle Cervantes 13, que allí mi hijo continúa la tradición. Hace un excelente café y unos platos extraordinarios. Y como ya dije en su momento, esto no es publicidad, es información. Dice bien, publicidad sería esto: si quieres un buen café y comer bien, no seas más barreta, vete al Central Malagueta. Eso sí es publicidad. Bueno. Y termino ya. En fin, por todas estas cosas me di cuenta que Andalucía limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos, al sur con el norte de África, al este con las Islas Baleares y al oeste con Portugal, el Océano Atlántico y unas preciosas Islas Canarias. Porque allí, donde viva un andaluz, eso es Andalucía. Y como me importa un pimiento lo que digan los demás, este ha sido mi pregón de Andalucía, Ceuta, Melilla y del Peñón de Gibraltar. Y viva Andalucía.